la guerra de tres años lo que sucede como antecedente tenemos que se encuentra el gobierno de ignacio comonfort han convocado elecciones para elegir un congreso constituyente mientras esto sucede en la ciudad de puebla hay un levantamiento con el lema de religión y fueros y el gobierno de comonfort lo aplasta lo somete y comienza a aplicarles al obispado de Puebla esa ley de desamortización de los bienes eclesiásticos que pues obviamente pues el gobierno va a rematar a lo mejor no le sale muy bien consiguen algunos millones de pesos pero el problema económico pues sigue porque es un gobierno pobre y con la iglesia rica se se sanciona la Constitución del 57, ya estamos hablando de febrero 5 del año de 1857. El presidente electo con base en ese estatuto sería Ignacio Comonfort y Benito Juárez quedaría como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero vienen muchos peros. La Carta Magna no les gusta mucho porque dicen que es moderada y los las conspiraciones comienzan a cundir por doquier va a haber moderados puros que tampoco les va a gustar los conservadores pues ven en ella algún peligro porque para ellos hay muchas libertades en donde no debe de haber y pues parece que es difícil sostener esta constitución. El gobierno de la República amenaza a los empleados federales que no juren la constitución con pérdida del empleo, mientras que desde el Vaticano el Papa Pío IX lanza los mismos anatemas quien jure la constitución va a tener pena de excomunión. Entonces pues es muy difícil gobernar con algo que nadie cree. Entonces Félix Zuluaga, que es un conservador, es un general, este tiene en su carrera haber, haber sido uno de los niños héroes del Castillo de Chapultepec de 1847 y es ahora un general reputado y pues da con el plan de Navidad, el plan de Tacubaya, un golpe de estado. Lo curioso de aquí es que invita al propio presidente Commonford a unirse al plan y toma la palabra Commonford. Esta acción política pues crea un vacío en el poder porque Commonford a lo mejor no había pensado bien, se acuerdan que había dicho que Commonford es un moderado y quiere conciliar todo, pues concilia con la misma legitimidad de su cargo y al rebelarse en contra de su misma constitución, la fuente del poder, obviamente pierde esta situación. ¿Cómo fue? reacciona? Había apresado a Juárez y antes de ver lo que hizo, ya más bien cuando ya se da cuenta de lo que hizo, pues parte al exilio y antes de salir con rumbo a Veracruz, libera a Juárez. Esta liberación de Juárez hay una placa en una de las habitaciones del Palacio Nacional donde menciona que Juárez estuvo ahí preso. Entonces lo liberan y vamos a encontrar que pues ya hay dos bandos. Uno de los bandos que es el que domina la capital que son los conservadores, representantes extranjeros apoyan al gobierno conservador. También vemos que buena parte del ejército, los caudales de la iglesia de lo que sería la gente de bien, pues apoyan a este bando. Juárez sale de la capital y se establece un momento en Guadalajara, ahí sabemos que lo van a presar, y huye de Manzanillo, parte para Veracruz, vía Canal de Panamá, y desembarca en Veracruz, donde el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora lo recibe, ahí se establecen los poderes del Partido Liberal, lo que vemos ya dicho sea de paso que hay dos bandos: liberales y conservadores. Varios gobernadores apoyan a un bando, otros apoyan, en fin, al mejor postor. Vemos que pues el ejército conservador, pues, está en manos de, de generales, pues, más experimentados, Miguel Miramón, Zuloaga. Vemos a otro que se llama Leonardo Márquez de infausta memoria y los generales liberales, pues son improvisados. Vemos que está Santo Degollado, Manuel Gutiérrez Zamora, en fin. Los dos primeros años de la guerra, pues va a estar dominada por el Partido Conservador porque, pues, tienen los recursos, además, el reconocimiento internacional que pesa mucho para los mexicanos pero ahí vienen también los peros no es un cuento a la mexicana el presidente Buchanan pide venta de territorios y los conservadores no lo van a dar para 1859 pues vemos que amb ambos bandos ya están muy desesperados por ver quién gana la guerra comienzan pues a tener convenios internacionales esto va a tener muchos problemas posteriores por ejemplo el Partido Conservador hace un tratado que se llama Tratado Mon Almonte y reconoce ciertas reclamaciones de españoles a cambio de unos dineros que le van a prestar también lo que vemos que el representante norteamericano ya está en Veracruz y está el tratado McLean-Ocampo que hacen los liberales, donde, pues en alguno de los artículos, menciona que va a haber libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec, algunos puntos de la frontera norte, para va a haber, va a haber beneficios comerciales para las empresas norteamericanas y, en el mejor de los casos, en otro punto del tratado, tiene autorización los Estados Unidos para intervenir militarmente en México. Vemos que pues ambos tratados pues no se van a cumplir los el más peligroso era el que hicieron los liberales el mclean o campo y el que va a traer más problemas va a ser el mon al monte tiempo después entonces lo que vemos que los liberales pues van a tener el apoyo norteamericano y para, va a haber un cambio en la presidencia del de Partido Conservador sale Zuluaga como dirían en el fútbol, entra Miguel Miramón que es muy bueno para la guerra, para ese año del 59 se dan las leyes de reforma que son más de 100 leyes algunas son de Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo otras de Juárez entonces lo que se proponen ya ser la guerra ahora en el plano oficial ya en el plano no no de la guerra sino más bien en el plano legal y de la mano del grupo de empresarios que está también con los liberales plantean hacer esta serie de reformas, por ejemplo, nacionalizan los bienes del clero, va a haber separación de estado y e iglesia, la supresión de las órdenes religiosas, cofradías, congregaciones, hermandades, el matrimonio Va a haber, ya, ya va a ser civil, se crea el registro civil, en fin. Entonces vemos que Miramón plantea hacer un sitio a Veracruz por tierra y por mar, compra unos barcos que el gobierno de Juárez entera, le pide a la flotilla norteamericana que está en el Golfo que aprese esos barcos de Miramón, que es lo que hacen los norteamericanos: apresan, acusan de piratas a la flotilla conservadora y para. No hacer el cuento tan largo, para 1860 se da la batalla de Silao y de Calpulalpan, donde las tropas liberales vencen momentáneamente, y repito esto es un momentáneamente porque ya se van a ir los conservadores un momento, va a ser como estas peleas de box que hacen ahora, que son varias varias revanchas. Primer, primera pelea, pues la van a ganar los liberales y con eso Juárez puede entrar el 11 de enero de 1861 a la Ciudad de México con a lo mejor con un triunfo, pero es momentáneo. Aquí lo que hacen los liberales es dos cosas. Primero, lanzan una convocatoria para su sustituir la presencia interina de Juárez. Ya va a haber elecciones, Juárez sale electo. Otra de las leyes es la moratoria. El gobierno juarista el republicano considera que no hay fondos para pagar y esto va a provocar las, el segundo conflicto o, el segun, o la segunda pelea, como diríamos hoy en día, de esta confrontación entre dos bandos.